Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por la atención que le das a mi canal y a este video en concreto. Hoy voy a hablarte de una batalla. No es lo usual en mi canal porque, en fin, me parece que las batallas son hechos demasiado localizados, demasiado aislados y yo prefiero dar una visión de conjunto. Pero de todas formas, esta batalla es bastante especial. Y la idea me la ha dado pues uno de los amigos que siguen fielmente este canal y porque me preguntó sobre ella en concreto y bueno, aunque la he mencionado ya varias veces en vídeos anteriores, creo que vale la pena dedicarle unos minutos a ponerla en su contexto porque estoy seguro de que nos va a aportar luces muy especiales. Me refiero exactamente a la batalla de Iñaquito, que tuvo lugar en el año 1544. Los antecedentes son que, pues, después del turbulento, violento periodo de apropiación, de invasión del Imperio Inca, en el cual, pues, al final acabaron matándose entre sí los españoles que hicieron aquello, los pizarristas, los almagristas, bueno, una serie de asesinatos y de guerras internas, pues finalmente el gobierno español, el rey de España, decidió mandar al primer virrey y hacer, bueno, pues ya una organización como la que había en México y una real audiencia con oidores y todo lo que era necesario hacer legalmente. Para el cargo de virrey, del primer virrey del Perú, el rey de España, que era Carlos I, pues tuvo a bien elegir a un hombre de su máxima confianza, un hombre de una nobleza antigua, de una familia tradicional, muy ricos y con una enorme reputación. Entonces, pues este hombre era el perfecto para ir a poner orden e ir a hacer que se cumplieran las leyes nuevas. ¿Y en qué consistían estas leyes nuevas? ¿De qué se trataba? Las leyes nuevas trataban de poner en práctica pues las reformas que se habían estudiado en la Junta de Valladolid y en, bueno, pues en el Consejo de Castilla, y tenían sobre todo pues la idea práctica de terminar con las encomiendas. Es decir, que los llamados conquistadores, que eran encomenderos, tenían derecho a disfrutar de las encomiendas durante su vida, pero que al morir ellos no se las podrían traspasar a sus hijos o herederos, sino que las encomiendas reverterían al monarca. En este punto te quiero recordar que las encomiendas no eran una cosa solamente para las colonias americanas. Las encomiendas eran un invento medieval que consistían en conceder unas tierras y unas gentes, unas poblaciones a los nobles que habían contribuido a conquistarlas y se las concedían pues como tierras feudales. Aquello ya iba a pasar a ser de ellos, es decir, gente noble incrementaban sus posesiones con encomiendas, que obviamente pues se las transmitían a sus herederos y era pues ya era de ellos. Pero esto, que funcionaba perfectamente bien en el ambiente de Europa y que bueno, era una forma de recompensar la lealtad y los esfuerzos de los caballeros feudales y de la nobleza feudal, pues sentó mal que también lo utilizaran aquellos aventureros que se habían apoderado de América. Para Blasco Núñez Vela, un hombre de larga tradición de nobleza familiar, todos aquellos advenedizos que había en las Indias, pues como Hernán Cortés, Francisco Pizarro, Sebastián de Benalcázar, Pedro de Valdivia, cualquiera de ellos, eran unos advenedizos, eran chusma que de repente iban a adquirir el rango de nobleza, se iban a igualar con él, su familia y la gente de su clase. Eso era absolutamente impensable.
Por lo tanto, Blasco Núñez Vela llegó a Lima, pues con todo el afán de dejarles bien claro a esos don nadies, a esa chusma de aventureros, que en realidad eso es lo que eran, porque todos aquellos hombres que hicieron el destrozo de los reinos de las Américas, pues eran unos muertos de hambre que había por las islas del Caribe y que no tenían ni oficio ni beneficio y que al final, pues bueno, tuvieron suerte y se encontraron con esas oportunidades. Pues entonces, como te digo, Núñez Vela, con toda la arrogancia de un hombre de sangre azul y de gran linaje, pues llegó a Lima dispuesto a darles una lección a esa chusma de forajidos. A los cuales los trató, pero a patada limpia. Es más, a alguno de ellos lo asesinó con sus propias manos, en un ataque así, pues de ira, de una ira indignada de un hombre noble. Bueno, pues todo esto lo único que consiguió es hacer que los locales se pusieran en una actitud realmente muy, muy opuesta. Así surgió la primera rebelión. Y Gonzalo Pizarro, un hermano menor de Francisco Pizarro, fue el líder de esa rebelión, en donde pues se trataba de defender lo que ellos consideraban que eran sus justos derechos, el acceso a una nobleza hereditaria. Y entonces pues levantaron prácticamente a todo el Perú, todos los españoles que estaban en el Perú se sublevaron, porque evidentemente consideraban que aquello era una falta de respeto y una falta de todo. Entonces, pues apresaron al virrey en Lima y lo metieron en un barco, lo mandaron de vuelta hacia España. Pero el virrey se consiguió escapar y entonces, pues nada, organizó un ejército para tratar de sofocar esta rebelión. Y la consecuencia fue esta, la batalla de Iñaquito, la batalla que te he mencionado. Gonzalo Pizarro tenía unas fuerzas muy superiores, porque ya te digo, la mayoría de la gente de allá pues estaban de acuerdo con él. O sea, esto era un abuso absolutamente imperdonable y todavía más la arrogancia, la intransigencia de Núñez Vela. Entonces estaban dispuestos a todo, estaban dispuestos incluso a cortar cualquier lazo, a independizarse del rey de España si fuera necesario. Entonces, bueno, pues se produjo un choque entre las tropas que llevaba Núñez Vela y las que llevaba Gonzalo Pizarro. No me extrañaría nada que Núñez Vela subestimara la capacidad de pelea de los rebeldes, pues porque así eran los nobles. Ellos pensaban que ellos ya por nacimiento eran mucho mejores guerreros que nadie, ¿no? Y bueno, pues entonces se llevó una enorme sorpresa. Y su cabeza acabó clavada en una pica. Un hecho como ese, en cualquier tiempo, es un hecho gravísimo, pero probablemente en aquella época lo era mucho más. Estábamos pues, prácticamente saliendo de la Edad Media y rebelarse contra el virrey, hacerle guerra y encima matarlo y poner su cabeza en una pica como una grosería, una ofensa absolutamente atroz. Eso era pasarse todas las líneas rojas posibles. Eso era algo parecido a una declaración de independencia. Así de simple. La reacción del rey necesariamente tenía que ser fulminante. Algo menos que eso, pues hubiera sido un signo de debilidad, una pérdida de autoridad y el riesgo de una enorme catástrofe. El rey necesitaba dar una demostración de fuerza, pero ocurrió algo francamente inesperado. El rey de España no tenía dinero, estaba arruinado y había desgastado todas sus fuerzas militares en innumerables campañas europeas, no siempre con mucho éxito, y entonces para enfrentar la rebelión de Perú, no tenía nada. Y envió a un cura, al licenciado Pedro de la Gasca.
el que ves aquí en esta imagen. Y lo envió simplemente con documentos firmados en blanco para que hiciera lo que le pareciera bien. No iba con ni siquiera un soldado que pudiera servirle de guardaespaldas. Iba pues con criados, secretarios, una comitiva de 4 o 5 personas y nada más. Y entonces este cura hizo lo que parecía absolutamente imposible. Y es una muestra de que era un hombre de extraordinario talento. Como efectivamente sucedió. Pues llegó y con una mezcla de promesas, amenazas y negociaciones, fue consiguiendo que los rebeldes que habían estado apoyando a Gonzalo Pizarro se pasaran a ser leales al rey. Les prometió perdón, amnistía, suspender las leyes esas que tanto les habían molestado e incluso premiarles con nuevas encomiendas. Y de esta forma, pues como él traía papeles en blanco, podía firmar lo que le daba la gana. Podía absolver, amnistiar, perdonar, recompensar, ascender o lo que quisiera, absolutamente. Entonces, pues en muy pocos meses logró juntar una fuerza suficiente y el ejército de Gonzalo Pizarro pues prácticamente se disolvió, como se disuelve el azúcar en el café. Finalmente, Gonzalo Pizarro pagó con su cabeza la rebelión y todo quedó otra vez en orden. Pero es una demostración de la enorme debilidad que tenía el Imperio Español, porque ante un hecho tan grave, gravísimo como una rebelión, lo único que pudo enfrentar el emperador fue un cura negociador, Pedro de la Gasca. Muy bien, pues esto es como un resumen del significado de aquella batalla, que me parece a mí que deja bastante en claro cómo estaba el ambiente en las colonias en aquel entonces y cómo era la capacidad efectiva que tenía de gobernar el rey desde España con sus consejos, etcétera, etcétera. Espero que te haya sido de utilidad, aguardo tus comentarios. Sé feliz, cuídate mucho, gracias por tu atención y hasta pronto. Seguiremos hablando.